Las noches son tropicales en Madrid. Bien, esto dicen los meteorólogos. Temperaturas nocturnas de 24 grados, temperaturas diurnas que llegan a superar los 40 grados, un calor tórrido, bajo el cual se han de adoptar estos próximos días decisiones políticas verdaderamente importantes. Está en juego la investidura del presidente del Gobierno de España. Está en juego, en definitiva, la posibilidad o no de que el ciclo político español vuelva a colapsar como ya colapsó en 2016. Es verdad que estos últimos días las cosas se han movido algo, pero les puedo asegurar que en estos momentos las perspectivas de acuerdo no están definidas, no están nada claras. Nos movemos en una bruma tropical. Después de una excursión hacia el centro, en la que el Partido Socialista ha intentado obtener infructuosamente la abstención de Ciudadanos y eventualmente también la abstención del Partido Popular, Moncloa regresa a la hipótesis Podemos, que era la hipótesis inicial. Un acuerdo con Unidas Podemos, que primero se pretendía con independientes en el gobierno, un acuerdo básicamente de legislatura, de apoyo parlamentario, condimentado con la presencia de algunos ministros independientes que pudiesen tener algún cierto tipo de conexión política con Podemos. Esta posición se ha ido modificando. En un segundo momento se habló también de la posibilidad de que algunos militantes de Podemos ocupasen lugares en los segundos escalones, en algunos lugares los segundos escalones de la administración. Ahora el Partido Socialista en estos momentos ya está a 5 centímetros de aceptar un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición en do menor. Un gobierno de coalición en el que habría militantes de Podemos ocupando carteras ministeriales, pero que no serían miembros del grupo dirigente de Podemos, y entre los cuales evidentemente no estaría su secretario general. Esta es la posición, sobre la que en estos momentos está basculando el PSOE después de haber fracasado su excursión al centro. Podemos no acepta esta coalición en do menor. Quiere una coalición con todas las letras y con la primera, con la C en mayúsculas. Y ha convocado una consulta entre sus inscritos para que se pronuncien sobre esta cuestión, es decir, para introducir presión a la negociación. Y por lo tanto, el Partido Socialista en estos próximos días, y particularmente Pedro Sánchez, deberá dar una respuesta a este marco. Es decir, si acepta realmente ir a las votaciones del 23 de julio y del 25 de julio bajo este clima, este contexto de presión, de una negociación dura con Podemos. Este es el dilema en estos momentos, y aquí hay un elemento muy importante a tener en cuenta. No estamos en un partido de baloncesto ni en un partido de fútbol. No hay segunda parte. Es decir, si la investidura fracasa 23 y el 25 de julio, el encargo del rey a Pedro Sánchez decae. Puede haber un nuevo encargo en septiembre, pero será ya bajo unas coordenadas distintas. En esas coordenadas podría ocurrir que Ciudadanos y PP se inclinasen entonces por la abstención, podría ocurrir que PSOE y Podemos reanudasen las negociaciones, podría ocurrir que todo fracasase y que el país se viese obligado a ir a unas nuevas elecciones. La votación de julio no es banal.